Hola, ¿cómo están? Este video va a ser para explicar cómo utilizar la herramienta de búsqueda o search en DS Booster, pero igualmente va dirigido para todas las personas que están interesadas en encontrar productos rentables dentro de eBay y cómo se puede uno apalancar utilizando software, en este caso DS Booster. Entonces, bueno, vamos a mostrar acá. Primero que todo, vamos a ir al search. Una vez que estamos dentro del search, este es un cambio que acabamos de hacer recientemente y es el motivo por el cual estamos haciendo este video para mostrar el cambio que hicimos en la logística, por así decir, del software para poder utilizar el search sin ningún inconveniente. Entonces acá lo que dice es que, bueno, el search utiliza muchas solicitudes, por así decir, al sistema de eBay. Entonces se ocupa un juego de llaves de eBay Developer, para poder conectar tu cuenta de DS Booster, específicamente del Search, con tu tienda de eBay y de esta manera poder encontrar productos rentables, vendedores que están haciendo dropshipping y tienen productos calientes, ¿verdad? Todo esto, número uno, en DS Booster tenemos tutoriales, ¿verdad? Entonces, si es la primera vez que ven este video, si es la primera vez que son parte de DS Booster, no se preocupen por esto que están viendo acá. No es ningún problema. No, únicamente, y esto es algo que se hace al inicio de unirse a DS Booster. Aquí hay un tutorial que explica en inglés o en español, ¿verdad? Cómo conseguir ese juego de llaves, ¿ok? Entonces, se ocupa un juego de llaves para tu cuenta de eBay, para que DS Booster monitoree todos tus productos, enliste todos los productos, despliegue todas tus órdenes en el software, todo esto. Pero además se ocupa un extra juego de llaves para el search, ¿ok? Esto que estamos viendo acá. Entonces, yo voy a brincarme la parte de cómo se consiguen las llaves, debido a que está acá en el tutorial. Entonces, se pueden guiar por eso, si no recuerdan cómo se hace. Entonces, ahora sí. Simplemente voy a solicitar un token. Esta es una cuenta de eBay Developer. Voy a crear mi token acá en este momento. Y seguidamente voy a asociar, por así decirlo, la cuenta de. Permítanme acá para coger el correo. Y vamos a coger acá la contraseña. Ahora sí. Y con esto nos van a preguntar que si queremos dar permisos, otorgar permisos a DS Booster. Le vamos a dar que sí. Y bueno, vamos a mostrarles cómo tener dos. Aquí está. Listo, súper rápido. Aquí, esto que está aquí es el token que nos solicita en DS Booster. Vamos a ver acá un segundo. Vamos para acá. Miren que son 872 caracteres exactamente. No sé por qué 872, no nos importa. Esos son los caracteres que tiene el token. Siempre va a tener esos caracteres. Si tiene distintos, simplemente refieres en el video. Y bueno, de hecho, lo que quiero hacer con este video es mostrar cómo se puede, espera un segundo, mostrar cómo hacer este paso y también de camino, ¿por qué no utilizar un poco la herramienta para que la vean en acción y todo esto? Entonces, bueno, vamos a terminar por aquí. Todos estos. Este juego de llaves no estaba asociado previamente. Entonces, bueno, la vamos a dar acá. Asociar nuevas llaves. Y listo. Entonces, eso que está acá es una lista de sellers que he ido creciendo en esta cuenta, en este usuario. Y bueno, básicamente, vamos a ver. Manage Key Sets. Le damos clic acá. Y aquí podemos. Me gusta mucho lo que va acá. Aquí podemos agregar más juegos de llaves para el search. Entonces, si ustedes utilizan mucho, imagínense el search de DS Booster es como abrir cuando uno se lava los dientes y le dicen que cierre la llave, porque se desperdicia mucha agua. Eso es como dejar la llave de agua abierta, ¿ok? Cuando usamos el search, porque usa muchísimos solicitudes a eBay para poder sacar toda la información importante de sellers dentro de la plataforma. Entonces, bueno, vamos a dejar esto por acá. Y de hecho, esto es el que he usado, creo que para el entrenamiento de DS Booster. Cómo se utilizaba para encontrar vendedores en DS Booster, ¿verdad? Y bueno, de hecho, ¿qué hacemos por acá? Buscamos un vendedor desde cero.
Tal vez. Y vamos a ir a ye.com. Y vamos a mostrar cómo iniciar, ¿verdad? Desde cero, prácticamente. Vamos a ver aquí, Ozark. La clásica. Una tienda de campaña. Entonces, vamos a intentar buscar un vendedor que sea dropshipper, ok. Vamos a asumir que nunca hemos tenido un vendedor en nuestra lista. Y solo basta con uno. O sea, no sé si ustedes han visto el entrenamiento de 10 booster o no, que está en mi playlist en YouTube. Pero básicamente, después de uno hacer eso, es una telaraña, ok. Encuentras un dropshipper y se abren las puertas al infinito y más allá. Especialmente si están utilizando 10 booster y tienen la posibilidad de encontrar productos relacionados, ¿verdad? Que están relacionados por el tipo de producto, la marca, el MPN o el EIN, que son como los códigos que distinguen el producto. Entonces, bueno, siempre hay que irse por descripción. En mi opinión, es lo más fácil para ubicar si un producto es dropshippeado o no. Yo sé que esos productos tienen un alto chance de ser dropshippeados, porque después de que uno hace esto por bastante tiempo ya se acostumbra a ver productos, ¿verdad? Todo el día. Y estas descripciones son básicamente copy-paste de Walmart. Entonces, bueno, si no les hace, los busca, ¿verdad? Se va a encontrar. Errores técnicos. ¿Qué pasó acá? No sé qué pasó acá. Pero bueno, aquí está. Este era. Vamos a ver si esta es esta, ¿verdad? Entonces ya sabemos que es un producto dropshippeado. Ya que se han vendido muchísimas veces. 199 veces. Se ha vendido muchísimas veces en el mes, además. Septiembre se ha vendido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 veces. Entonces, bueno, sabemos que es un producto que es dropshippeado, número 1. Y número 2, pues acá está la fuente. Ya ubicamos el source, por así decir. Entonces, bueno, básicamente ubicamos un producto. Y si entonces, esta es la lógica. Y por eso usamos el software para agilizar nuestro proceso. Ustedes no ocupan un software para llegar. Abrir el nombre de este seller. Saben que este seller es un dropshipper muy probablemente, o muchas de sus tiendas de dropshipping, debido a que ya encontramos un producto, ¿verdad? Que hace dropshipping. Así que si vamos a su tienda, podemos asumir que todos esos productos están por acá. De hecho, estos son productos de Walmart. Estos son productos de Walmart. Este no lo sé, pero es muy probable que también. Entonces, ustedes no ocupan un software para ir aquí a ver cuáles productos está vendiendo esta persona. Y decir, ah, ok, todos esos productos son de dropshipping, probablemente. Vamos a ver aquí. Entonces llegamos acá. Por la descripción. Ven, la descripción viene tomando. De una sala de eso, ¿no ve que viene tomando texto, un template, un esqueleto, por así decir, de un software? Entonces, bueno, aquí ya podemos ver. Vamos a ver si es de Walmart o de Amazon o de Home Depot. Estos son los más grandes para el dropshipping. Este está en $50. Aquí está demasiado barato. Entonces, aquí está el mismo precio que está en Walmart. Entonces, este definitivamente no califica. El perrito está triste porque no encontramos el producto. Yo también estoy triste. Y vamos a ver si acá. Ah, bueno, este producto parece que lo está sacando de Home Depot en este caso. Entonces, bueno, este podríamos pasarlo por acá porque yo principalmente uso Walmart y Amazon como mis fuentes principales para hacer dropshipping. Entonces, bueno. Como pueden ver, yo puedo ir por acá poco a poco buscando esos productos que son best sellers, ¿verdad? Ir viendo qué tal nos va, si vamos encontrando productos y demás. Pero voy a mostrarles la fortaleza del software, en este caso 10 Booster. Incluso si ustedes quieren utilizar 10 Booster para encontrar productos y quieren usar otras plataformas o softwares que rastreen productos de otras fuentes, ¿verdad? Que ustedes quieren que monitoreen Overstock o Home Depot o Sears o Kmart o Target. No sé cuáles otras fuentes ustedes utilizan. Es totalmente a decisión de la persona que haga dropshipping. Yo no me complico, me voy con Walmart y Amazon. Pero hay personas que tal vez usan otras fuentes. 10 Booster usa en este momento las fuentes que yo utilizo, que son Amazon y Walmart. Pero si ustedes utilizan otras fuentes y desean solo encontrar productos calientes, pueden utilizar esta herramienta para facilitar esa tarea. Porque entonces vean, pongo acá el nombre del seller, pongo acá de qué fecha a qué fecha. Obviamente queremos que sea en los últimos 30 días, no más, no menos.
Yo no me complico, si ustedes quieren pues complicarse, aquí tienen, ¿verdad? Para la opción, pero yo no. Entonces le vamos a dar Stock Seller. Y básicamente lo que vamos a hacer es darle por la cabeza. Le vamos a decir, bueno, muchas gracias, gusto en conocerlo. Dígame qué productos usted vende, cuáles son sus mejores, sus best sellers. Y vamos a darle un chance. Aquí empieza, abrimos la llave del agua. Y 10 Booster empieza a decir, ok, todos estos productos que están aquí se han vendido en los últimos 30 días 60 veces, 42, 17, 15, 15, 14, 13, 12, 11. Entonces, todos estos productos en cuestión de segundos ya tenemos ordenado todos los productos que son óptimos, ¿verdad? Que son probados y que son muy probables que sean para dropshipping. Entonces, bueno, son muchas cosas, muchos factores, ¿verdad? O positivos para poder encontrar esos productos rápidamente. Acá estábamos con otra tienda de campaña, ¿verdad? Ya hemos dicho que esta lo habíamos hecho a mano. Y vamos a abrir esta aquí de Walmart y Amazon. Usualmente cuando está en Amazon, perdón, la marca Ozark es de Walmart. Entonces cuando está en Amazon, vean, no he visto nada, pero sospecho que va a ser dropshippeado de Walmart a Amazon. O sea, el producto en Amazon va a ser como de $130 o 140. Ahí está. Ven, muy interesante. No tuve que verlo para creerlo. Ya lo sabía. Eso es muy interesante. Como pueden ver, el dropshipping pasa de una plataforma a otra en escala masiva. Ok, no es solo que de Walmart a eBay y que y el dropshipping se va a morir, que ya el dropshipping se acabó, que no hay un negocio en este, no hay cómo hacer dinero en este negocio. Bla, 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 bla. Vean que de Walmart a Amazon se hace dropshipping también. Entonces, eso es muy interesante. Entonces, bueno, encontramos el producto aquí en Walmart. Digamos que, disculpen, un poco enfermo. Ok, entonces, con este producto que tenemos acá, hagamos un ejemplo completo. Vamos a intentar buscar, vamos a ver si 10 Booster, que ahorita está escaneando, ¿verdad? Lo podemos dejar ahí mientras vamos ubicando más productos, comparando. También, una nota muy importante, si quieren aprender mucho más de cómo hacer, usar 10 Booster al 100%, yo hice un entrenamiento como de 1 hora o 2 horas, no recuerdo exactamente. Explicándole a alguien que no sabía absolutamente nada de cómo hacer dropshipping, en esa hora, hora y media, le expliqué todos los cimientos de cómo hacer dropshipping y cómo apalancarse de usar 10 Booster. Entonces pueden, de hecho voy a dejar los videos aquí en los comentarios, esa lista de videos para que se puedan ayudar. Y bueno, vamos a ver si ya nos aparece este producto, porque bueno, el vendedor tiene tantos productos que bueno, 10 Booster toma su tiempo, ¿verdad? Escaneando todos esos productos, va buscando, va buscando. Aquí, ven, aquí abajo pueden ver, vamos a ver si se puede ver en la pantalla. Sí, creo que sí. Vamos a ver si lo subrayo y se ve. Sí, esto ven, que se va incrementando, incrementando, incrementando. Eso es porque va buscando y buscando productos, ¿ok? Entonces, al parecer no hemos ubicado todavía este producto. Ah, bueno, tal vez fue porque no sé. Ah, no sé el título que tiene en eBay. Mis disculpas, ¿hay esperanza? ¿Hay esperanza? No hay esperanza. No, nos rendimos. No, bueno, este 10 Booster dentro de un rato, ¿verdad? Obviamente ustedes esto lo dejan un buen rato. Y mientras estos productos van apareciendo, de hecho, bueno, yo quiero usar el ejemplo con este, porque ya lo encontramos. Pero ¿por qué no hacerlo con otro? O sea, no nos compliquemos. Entonces voy a cerrar todo. Y uno viene a 10 Booster, ¿verdad? Entonces, obviamente creamos el producto bestseller que está aquí en este caso. Vamos, ah, bueno, este ya lo habíamos visto. Este era de Home Depot. No sé si ustedes usan Home Depot como suplidor, entonces podrían utilizar este producto. Dentro de 10 Booster no podrían publicar este producto si lo quieren publicar usando Home Depot, porque nosotros en 10 Booster solo tenemos Amazon y Walmart. Entonces, bueno, ya eso es una decisión personal. Entonces, yo en mi caso seguiría al siguiente producto. Este que está acá se ha vendido 500 veces. Vamos a ver. En los últimos días se ha vendido invasivamente, ¿verdad? Increíble. Entonces, bueno, vamos a ver si podemos. Almost gone, almost gone. Ubicar el producto y siempre con la descripción, porque usualmente cuando usan software, los software tienen copian la descripción de vamos a ver acá. Ah, bueno, este producto, vamos a ver, está en 69, en 44, en 600. Este es de 1000. Yo creo que este producto es de Walmart también, si mal no recuerdo. Vamos a ir con el título. Está, este me da esperanza. Lo veo de 1000 vatios. Tiene que ser que está 69. Este está, ah, pero está súper, súper barato. Ah, bueno, vamos a ver si escojo 1000.
Ah, mira, esta persona hace algo muy interesante. Tiene variaciones. With compressor 86. Aquí está, claramente, ¿verdad? Este es el producto. Entonces, este producto lo tienen 86,78. Y entonces, lo que haríamos es ir acá, copiar el producto. Vamos a 10 booster. Y le damos doble clic acá. Se nos abre la pestaña. Y copiamos el enlace del producto que acabamos de encontrar, que sabemos que es dropshippeado, 69,98. Es este que está acá. Y le damos aquí para irlo a listar inmediatamente a 10 booster sin parar nuestro search. Todo el search que hemos estado haciendo en este momento para seguir buscando productos rentables no se detiene. 10 booster va, publica el producto y listo. Aquí está el producto con todos sus detalles, con el precio, con todas sus especificaciones, el UPC, todo esto es tomado por 10 Booster, se publica el producto y aquí abajo le damos submit o le damos listar, ¿verdad? Entonces, algo muy importante que quiero mencionar, que fue lo que dije, que con solo encontrar un vendedor dropshipper hacemos una cadena infinita. 10 Booster, aquí les va a mostrar todos los dropshippers que están vendiendo el mismo producto. ¿Y qué significa esto? Que si están vendiendo un producto que sabemos que es dropshippeado, ¿qué significa eso? De que ellos también van a tener buenos productos que están de dropshipping en sus tiendas. Y nosotros se los damos en orden de mejor vendedora a los que menos venden, ¿verdad? Entonces aquí vamos a abrir un par de ellos. Y con ellos ya tendríamos pues una lista de dropshippers potenciales, ¿verdad? Que podemos después de escanear a esta persona. Bueno, este es el que ya habíamos escaneado, ¿o no? Ah, no, este no, perdón. Tienen nombres muy parecidos. Bueno, aquí tenemos otro, ¿verdad? Otro dropshipper. Aquí tenemos otro dropshipper. Aquí tenemos otro dropshipper. Entonces, bueno, todos ellos, imagínense, podemos ir a escanearlos dentro de 10 Booster, ¿ok? Entonces, eso es, pues, para tomar ventaja, totalmente. Entonces, bueno, básicamente vamos a dejar esto por aquí, porque es un video corto. Quería actualizar cómo es esto de las llaves para los miembros de 10 Booster. Y para aquellos que no conocen la aplicación, son bienvenidos a utilizarla. El search, olvidé mencionar, es una herramienta que viene incluida para las personas que tienen suscripción paga, pero tenemos una versión gratuita de 10 Booster para que puedan conocer la herramienta. Si desean utilizar el search únicamente para poder encontrar productos bestsellers en cuestión de segundos, ¿verdad? Y facilitarse su vida, envíenme un mensaje privado a mí en el grupo de Facebook, únanse en el grupo. Ahí estoy yo, como creo que soy administrador o no sé cómo me llamo, presidente o lo que sea. Ahí me escribo un mensaje y con mucho gusto yo les puedo ayudar, ¿ok? Entonces, nada más a los interesados. Bueno, también pueden dejar un mensaje aquí en YouTube, como gusten, ¿verdad? Más fácil en Facebook, pero bueno. Es así como podemos tomar ventaja. Un video muy breve de 10 Booster. Aquí con un solo vendedor encontramos montones más listos. Entonces, bueno, es así como podemos tomar ventaja de la herramienta. Muy breve, ¿verdad? Porque tenemos muchísimas más funcionalidades. Pero bueno, dejamos esto por acá. Un saludo y espero que esto les haya ayudado. Pura vida.